Saludos a todos. ¿Qué tal, amigos? Este es un nuevo episodio de Abecedario Cultural y nos encontramos con nuestro invitado de hoy, que nos acompaña directamente desde el estado de Colorado, el escritor Luis Alberto Ambrogio. Bienvenido, Luis Alberto, a Abecedario Cultural. Muchísimas gracias, querido amigo Alfredo y gran escritor, por esta invitación a Abecedario Cultural, que es para mí un gran placer y un gran honor. Gracias a usted, don Luis Alberto, por aceptar la invitación. Y amigos, les recordamos que este primer segmento del programa llega a ustedes auspiciado por R&C Auto Repair and Collision Center. Ellos son expertos en planchado y pintura de automóviles y todo tipo de reparaciones. Sus oficinas y su taller están ubicados en Sterling, Virginia. Y para más información, los pueden llamar al teléfono 703-661-8934. Volvemos luego de la pausa. ¿Qué significa aumentar el cociente intelectual de tu sistema inmunitario? Bueno, esto significa hacerlo más inteligente. Tú necesitas un sistema inmunitario inteligente que se encuentre debidamente equilibrado para que reconozca el momento en que debe enfrentarse a las amenazas a la salud, con qué intensidad debe hacerlo y cuándo debe detenerse. Las moléculas de los factores de transferencia trabajan con tu cuerpo para transferir el conocimiento inmunitario de la naturaleza directamente a ti. Estas son diferentes a todo lo que se encuentra disponible actualmente en el mercado. Mejora tu sistema inmunitario en su nivel elemental con 4Life Transfer Factor Clásico. Este producto contiene Ultra Factor XF, un concentrado de las moléculas de los factores de transferencia derivados del calostro bovino. 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula es la mejor manera de incrementar la eficiencia de tu sistema inmunitario. Este combina los factores de transferencia de las yemas de huevo de gallina y el calostro bovino con moléculas de nanofracción que asisten en la comunicación entre las células inmunitarias. Impulsa la efectividad de tu sistema inmunitario con 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula. Es el nivel más alto que ofrece 4Life para el respaldo al sistema inmunitario. Incluye Tri-Factor Formula y Cordyband, una mezcla de ingredientes de alta potencia que fortalecen la función saludable propia del sistema inmunitario. De hecho, 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula aumenta la actividad de las células asesinas naturales, NK, hasta por un 437%. Para tu sistema inmunitario, esto equivale a lo que el combustible significa para un cohete. Mejora, incrementa e impulsa tu sistema inmunitario hoy con 4Life Transfer Factor. Hi everyone, R&C can take the hassle and stress out of dealing with insurance by being with you every step of the way. R&C will strive to get your vehicle back to new as quickly as possible. R&C is definitely the best option for an auto repair service that you may need. Whether you need engine repair, body shop repair, anything you need done, R&C is the number one in the area. Come visit the experts at R&C Auto Repair and Collision Center at 45759 Elmwood Court, Suite 150, Sterling, Virginia. Or call directly at 703-661-8934. Estamos de regreso con ustedes, con nuestro invitado de hoy, el escritor Luis Alberto Ambrogio. Don Luis Alberto, cuéntenos de qué país proviene usted y por qué motivo emigró a los Estados Unidos. Bueno, yo vengo originalmente de Argentina. Nací en Córdoba, una ciudad que le llaman La Docta porque se destaca por su educación. Tiene una de las universidades más antiguas de América Hispana, América Latina. Y llegué aquí en los años 60, a finales de los años 60. Había en ese momento unos grandes problemas, conmociones, protestas populares, gobiernos dictatoriales en Argentina. Y mi madre decidió darme, después que saqué el doctorado en filosofía,
este premio de ir a otro país y yo elegí Estados Unidos. Eso fue en el año 67, o sea, ya hace más de casi 53 años. ¡Wow! ¿Y estudió usted aquí algo relacionado con la literatura, además de la filosofía que estudió originalmente en Argentina? Sí, en Argentina saqué un doctorado en filosofía. Mi madre era profesora de filosofía y letras en la Universidad Nacional de Córdoba. Aquí estudié en la Universidad Católica, saqué, digamos, hice todo, pasé incluso los exámenes finales y presenté tres capítulos de mi tesis doctoral en ciencias sociales y luego saqué un máster, una maestría en administración de empresas en Virginia Tech. En aquel tiempo se llamaba Instituto Politécnico de Virginia. Ahora, además de estar siempre inmiscuido en lo que es la poesía, la literatura, ¿qué otros trabajos ha desempeñado usted durante ese tiempo? Bueno, es muy interesante porque cuando me mandan a dar talleres de literatura, siempre los muchachos me preguntan, ¿y usted vive de la poesía, de la escritura? Y siempre les digo, sí, efectivamente la poesía, la escritura es mi vida, pero me gané la vida haciendo otras cosas. Y es interesante, ¿no?, las vueltas de la vida, porque en el año 68 trabajé en la Casa Blanca con una pasantía de las Naciones Unidas en un comité del gabinete de la Casa Blanca que había creado Nixon para el desarrollo de la comunidad hispana. Luego trabajé en la OEA, en la Unión Panamericana para el Desarrollo, y luego en la Embajada Argentina, ahí trabajé por 5 o 6 años hasta el año 76 y en ese momento creé mi propia empresa en el área de aviación, de aeronáutica. ¿Usted es piloto? Así que, sí, yo soy piloto también, aunque he dejado de volar de hace mucho tiempo, pero sí, era parte, digo, ¿cómo puedo vender coches o vender aviones sin saber manejar un coche o saber manejar un avión y cuáles son todos los problemas relacionados con eso? Por eso es que saqué, pero realmente la compañía que crié fue mi tesis para la maestría en administración de empresas, incluso con el nombre y todo. Y básicamente la creé porque trabajando en la Embajada Argentina me daba cuenta que muchas empresas no tenían una presencia en Washington, D.C. para, digamos, satisfacer las necesidades de los diferentes gobiernos. Y entonces ese fue el objetivo principal, pues, de mi empresa. Representar a empresas frente a embajadas, a gobiernos, y eso implicó que viajase a 73 países diferentes durante la existencia de mi empresa. Ahora, ¿en qué etapa de su vida es que usted escribe su primer libro de poesía? Bueno, el primer libro de poesía que se publica en Los Ángeles en el año 87, creo, pero contiene poemas escritos en el año 74. Yo escribía poesía cuando era niño y eso lo digo porque recuerdo, bueno, mi madre me regala una antología de César Vallejo al ver que a mí me interesaba poesía. Yo tendría unos 10, 11 años en ese entonces. Y ahora me doy cuenta que eso lo hizo influenciado por un gran vallejiano que era colega de ella en la Universidad Nacional de Córdoba, Juan Larrea. La cosa es que luego en la secundaria, yo recuerdo que ganaba concursos de poesía, pero siempre salía segundo porque me ganaba uno que escribía sonetos, la métrica clásica. Y yo, rebelde como siempre, siempre escribí versos libres. Pero lamentablemente no conservo nada de esa escritura de esos años, incluso de la universidad. Yo sé que dirigía una revista titulada Sur de la Universidad de Inquietudes Sociopolíticas. Y después luego empecé a escribir, luego de venir a este país, como digo, desde el año 74 hasta el presente. De hecho,
la Academia Norteamericana de Lengua Española publicó esta antología, no sé si se ve o se ve al revés, titulada En el Jardín de los Vientos, que es la obra poética del año, desde el año 1974 al 2014. Ajá. Así que esa es la historia de la escritura en mi vida. Ahora, uno de los primeros libros que tengo yo personalmente, que es suyo, es este que se titula El Testigo se desnuda. ¿De qué se tratan los poemas de El Testigo se desnuda? Bueno, eso es un libro que lo publicó precisamente una editorial española y una organización española. Siempre mi poesía ha sido bastante, digamos, testimonial. Mi teoría de la poesía es que es ver con el corazón una experiencia, un evento, y a su vez también analizar con el corazón memorias o deseos. O sea que en todo el momento el poeta es como un testigo, ya sea un testigo de sí mismo o un testigo de otras cosas. Y en ese sentido, digamos, hay un aspecto que, siguiendo a Rubén Darío, dice: ser sincero es ser poderoso, es desnudarse, es realmente expresar sin muchos tapujos, a pesar de que la poesía es en cierto sentido una máscara, y como decía Nietzsche, decía que es una mentira, pero es una mentira para decir la verdad de una forma que realmente toque a la persona que escucha, que lee, que recrea el poema. Bueno, don Luis Alberto, permítame que nos vayamos a una pausa comercial, pero amigos, no se vayan porque esta entrevista con el escritor y poeta Luis Alberto Ambrogio, directamente desde Colorado, está súper interesante. Volvemos luego de la pausa. ¿Desea comprar la casa de sus sueños? No busque más. Llame a Richard Acosta, el realtor de la comunidad. Hola, soy Richard Acosta, realtor, con muchos años de experiencia sirviendo a la comunidad latina de Washington, Maryland y Virginia. 5 estrellas en todos sus reviews de realtor.com te brindan el 100% de seguridad que estabas buscando. Llámame al 703-268-6156 y juntos haremos realidad el sueño de tu casa propia. Estamos de regreso con ustedes en este segundo segmento del programa con nuestro invitado de hoy, el escritor y poeta Luis Alberto Ambrogio, quien nos acompaña directamente desde el estado de Colorado. Y les recordamos, amigos, que este segundo segmento del programa llega a ustedes auspiciado por el realtor Richard Acosta. Richard es experto en compra, venta y refinanciación de casas y bienes raíces. Sus oficinas están ubicadas en Tysons Corner, Virginia, y para más información lo pueden llamar al teléfono 703-268-6156. Don Luis Alberto, usted ha publicado varias antologías, entre ellas esta que se titula Al pie de la Casa Blanca. Cuéntanos sobre estas experiencias en sus antologías. Bueno, realmente sí, esa es una antología que publicamos con la Academia Norteamericana de la Lengua Española, a la cual tengo el honor de pertenecer, y mientras era precisamente, estaba a cargo de la delegación de la Academia en Washington, D.C. Y por cierto, viendo atrás la Biblioteca del Congreso, allí organizamos a lo largo de los años, desde los mediados de los 90s, recitales anuales de representantes hispanoamericanos de la poesía hispana en los Estados Unidos, celebrando los más de 500 años de literatura hispana en los Estados Unidos. Y en ese momento, en el 2010, nos juntamos con un poeta salvadoreño, Carlos Parada, Parada y Ayala, y decidimos invitar los poetas hispanos y americanos que residían en el área de Washington, D.C. De hecho, en el área de Washington, D.C., un 4% de la población, no hablo de Washington en sí, sino de todos los alrededores, de todo el área,
es latinoamericano y hay una gran tradición poética en la zona de Washington en lo que toca a lo hispanoamericano. Por ejemplo, mencionar a Juan Ramón Jiménez, una persona que fue profesor en Maryland University, pero que a su vez estaba muy metido en las actividades literarias de Washington, D.C. La misma Claribel Alegría, esa poeta nicaragüense salvadoreña, cuyo mentor precisamente fue Juan Ramón Jiménez cuando ella estaba sacando sus grados académicos en George Washington University. En fin, muchísima historia. Y también en este momento hay mucha presencia hispana en la poesía. Entonces, invitamos a los poetas que estaban en la zona para participar en esta antología, que fue un gran placer y honor hacerla. Y bueno, creo que hay más de 24 o 25 poetas incluidos y con una variedad temática muy grande, pero siempre reflejando ese aspecto, esos del inmigrante, del trabajador y, por supuesto, también, por eso lo llamamos un poco al pie de la Casa Blanca, porque es como diciendo, estamos aquí, al poeta lo echó Platón de la República por ser un confabulador, en protestas, un rebelde. Bueno, eso es lo que quiere indicar este poemario, ¿no? La idea de la voz del pueblo que se revela ante el establecimiento que no lo toma en cuenta, etc. Entonces, ese es el origen de esta antología. Ahora, en un principio de la entrevista, usted mencionó que ha viajado mucho, cerca de 73 países, y ¿sería esto entonces lo que vino a que usted escriba este libro de cuentos, cuentos de viaje? Cuéntenos justamente sobre la inspiración que lo llevó a escribir este libro. Sí, efectivamente, en el transcurso de los viajes, que dicho sea de paso, yo combinaba en mis viajes siempre el trabajo en sí con la literatura, porque aprovechaba para participar en congresos literarios después de trabajar, digamos, después de las 6 de la tarde, y eso me dio la oportunidad de conocer a muchísimas figuras importantes en la literatura, desde un Jorge Luis Borges a un, en fin, muchísimos. Podría mencionar a varios premios Nobel, etc. Pero efectivamente, en ese transcurso había una serie de experiencias que las apuntaba en mi pensamiento, pero también de algún modo, en alguna parte apuntaba algo. Por ejemplo, me acuerdo, por citar uno que ahí se convierte en un cuento, pero una anécdota, había una persona que era precisamente de Perú, viajando a Perú, y de repente pasa, va a donde va a ingresar, pero ella de repente le da ganas de ir al baño. Entonces le dice al, por favor, me puede indicar, porque justo el señor hablaba en español, ¿dónde está el baño que desearía ir allí? Ah, sí, pero deme su pasaporte. Entonces ella le pregunta, ah, pero se necesita el pasaporte para ir al baño. No, son esas anécdotas que son interesantes, ¿no? Por el hecho de... y entonces esto tiene una serie de referentes de ese tipo experimental y por supuesto también inventado en muchos aspectos, pero que yo creo que son interesantes, incluso algunos de los temas, ¿no? Como que ahí se cuentan, pues. Ahora, es indudable que dentro de su poesía, los que lo conocemos como yo, sabemos que usted es un ferviente admirador de la poesía y la obra de Walt Whitman. ¿Cómo es que nació en usted la idea de traducir los poemas de Walt Whitman y crear este libro, Todos Somos Whitman? Efectivamente, el origen de ese libro fue lo que me pidió la Universidad de Iowa, que fue la traducción de 104 ensayos que acompañaban al canto de mí mismo, de Walt Whitman. No traduje los poemas en sí, sino los ensayos. Un ensayo era el preámbulo a esa sección y el segundo ensayo era el epílogo. Y entonces, mientras iba haciendo esa traducción, iba escribiendo pues mis propios poemas,
que son exactamente del mismo número que las secciones del poemario de Whitman y que siempre tienen un epígrafe de Whitman. Y realmente fue una inspiración muy grande. Realmente Whitman para mí fue siempre una de mis grandes influencias, incluso antes de haber publicado este libro, que si no me equivoco se publicó en el año 2015, o Arte Público Press de Houston fue el que lo publicó. Pero, sí, no, 2016, pensaba que era antes. La cosa es que ese fue el origen de este poemario. Y es impresionante porque esto fue organizado por la Universidad de Iowa y con ellos hemos presentado en varios lugares muy importantes precisamente este programa, este evento que está en las redes, porque es la página de Whitman de la Universidad de Iowa y que la quisieron encarnar en muchos idiomas. Y en el español tenían la traducción de los poemas, pero no de los ensayos. Y eso fue lo que inspiró este libro Todos Somos Whitman, que en realidad es un gritar de lo que yo siento, de ese inclusivismo tan importante del que yo eres tú y eres el nosotros y el nosotros son el yo, en el sentido de que todos somos una persona, una realidad, una humanidad. Ahora, sabiendo que usted tiene ahí el libro a la mano, ¿sería posible quizás que nos recite alguno de los poemas del libro? Oh, con gusto. La verdad que son tantos que me resulta difícil, pero por lo menos puedo leer uno o dos de este poemario. Como dije al comienzo, todos tienen un epígrafe de Whitman, y entonces voy a leer uno que se titula Cartas de Dios. Dice Whitman en la sesión 48: encuentro las cartas que Dios ha dejado caer en las calles, todas firmadas con su nombre. Y mi poema dice: me encuentro yo y cada cosa en el arcano del cosmos innumerable, como una carta firmada por Dios que me rodea con su nombre preciso y sin posibilidad de entenderlo. Posando en las hojas abiertas de los árboles, el bosque de los rostros, las calles, el suelo pacífico, en la punta risueña de las olas, la acogida de las playas sinceras. Felices son los que las pueden leer con la emoción de la vida y la escritura nómada de su poema. Felices son los que viven en ellas, entre los hábitos que encaminan a la tierra, la paz transitoria de la muerte y el viaje del vuelo. Me emociona la curiosidad del encuentro. Ese es un poema. La poesía de Whitman obviamente es rebelde en muchísimos sentidos. Otro poema corto, por ejemplo, dice Whitman, se titula Salvaje, si es que lo puedo encontrar rápido, y si no, leo otro que se titula Nueva Fe. Los títulos de los poemas son míos, porque obviamente él no usaba títulos, sino que simplemente eran números. Y dice Salvaje: el salvaje amable y desbordante, ¿quién es? Dice Whitman, y ese es el epígrafe. Hay algo que conjura en la raíz de la palabra selva, salvaje, desafía los atavíos ficticios de lo civilizado. Alguien contó que mi abuela practicaba la anarquía. Yo añoro la independencia desacreditada de la barbarie, esa que fue destruida por la conquista, su sabiduría de piedra, los templos de su cultura, su comunión con la naturaleza infinita, su respiro de ojos puros en el aire, donde el agua nos toca. Me escapo a la frontera primitiva con un cuerpo liberado de la jerarquía del alma y todos sus decretos. Soy nativo en el territorio de animales y bosques
montañas, lagos, universo de familia, primero pionero audaz de mi propio centro. ¿Qué ostentación civilizada encarna la guerra, la de los sepulcros, injusticias y el montón anónimo de crueldades? Yo, nosotros, todos, queremos ser el salvaje, amable y desbordante que domine la civilización con conductas arbitrarias como las de los copos de nieve, como las de las hierbas, su cabellera sin peinar, su risa libre, ingenua. Hostiles solo contra quienes agotan la bondad de los granos, los que inmolan la tierra, las lloviznas dulces, las mariposas, las flores, sus hermanos, los que arrancan las páginas afectuosas del libro ágil del calendario, los que venden la libertad con sangre en sus manos. Anhelamos que nazcan nuevas formas en las puntas de sus dedos y que sin ley salvajes nos amen. Qué bien, don Luis Alberto. Dos muestras. Muchas gracias por habernos leído estos poemas. Y vamos a irnos nuevamente a una última pausa comercial, pero amigos, no se vayan porque volvemos con más del poeta Luis Alberto Ambrogio luego de la pausa. Ganador del International Latino Book Award 2017 en la categoría Best Popular Fiction. Martes de Infamia y otros días fatales de Alfredo del Arroyo Soriano. Ganador del Peruvian Award 2018 como escritor peruano revelación del año. Martes de Infamia y otros días fatales. Ganador del premio Gala Perú DC 2018 como mejor promotor de la cultura peruana. 17 relatos dramáticos impactantes que lo sorprenderán. Disponible en Amazon.com. Estamos de regreso con ustedes en este tercer segmento del programa con nuestro invitado de hoy, el escritor y poeta Luis Alberto Ambrogio. Y amigos, les recordamos que este tercer segmento del programa llega a ustedes auspiciado por el libro Martes de Infamia y otros días fatales de este servidor. Don Luis Alberto, cuéntenos por qué es que el presidente Thomas Jefferson, uno de los independentistas de los Estados Unidos, tenía tanto interés de que sus hijas aprendieran español. Bueno, era algo, las razones él las repetía continuamente, incluso se las repitió a sus a un sobrino y a varios amigos que tenían ambiciones políticas. Y es porque en este idioma, y estas son casi palabras literales de Jefferson, porque es importante aprender el español porque así nos podemos comunicar con América Hispana y con Europa, con España. Y porque en este idioma fue escrita la historia primitiva de nuestros países, incluida por supuesto Estados Unidos. Y la tercera razón que él daba es porque aprendiendo español salimos de nuestra finca. Así que esas eran las tres razones fundamentales por las que él insistía tanto a sus hijas que aprendiesen español, les mandaba una gramática, él era insistente, en varias cartas le decían, y entonces en una, por ejemplo, su hija le dice, papá, acabé de leer el Quijote de la Mancha, le obligaba a leer el Quijote de la Mancha 10 páginas por día, y una de las hijas le dice, acabé de leer el Quijote de la Mancha, ahora estoy leyendo el Lazarillo de Tormes. Increíble, nuestro creador, fundador de la nación. Eso es lo que él insistía con respecto al español. Y cuando él donó precisamente a la Biblioteca del Congreso, que el edificio atrás de tu cara, que es el Thomas Jefferson, y que se creó precisamente después que Jefferson donó esos libros, después en 1814, cuando fue la biblioteca saqueada y arruinada por la invasión inglesa, donó, entre otras cosas, no donó porque les compraron a él la biblioteca, y ahí había 5 versiones del Quijote de la Mancha, libros de toda la historia de América Latina, y también, por supuesto, obras de artes, etcétera, todas relacionadas precisamente con la historia hispana de los Estados Unidos y de toda Hispanoamérica.
libros de Garcilaso de la Vega, Héctor Quemel, todos. Ahora, justamente hablando del Quijote de la Mancha, tengo aquí yo un ejemplar de su libro, Estados Unidos Hispano. En él usted menciona que una persona hispana justamente es quien puso la primera piedra en la Casa Blanca. Cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, es interesante porque todos nosotros, como tú y yo, venimos como inmigrantes a este país, obviamente con diferentes expectativas, con diferente formación, etcétera, y contribuimos a este país. Así es como vino Pedro Pablo Casanave. Su tío vivía en la zona de Washington y era muy amigo incluso de Washington. Entonces Pedro Pablo Casanave trabaja fuerte como trabajamos todos nosotros los inmigrantes y él luego entonces se trabaja como un agente inmobiliario. Y luego de un tiempo en ese trabajo llega a ser el alcalde de Georgetown. Georgetown es la parte más antigua de la zona de Washington. Entonces, como alcalde de Georgetown, elige un 12 de octubre de 1792 para poner la piedra fundamental, la piedra para, de la Casa Blanca. Y con eso, pues se empieza, pasa ahí a hacer luego la casa presidencial. Y, por supuesto, Washington, por eso es que Washington se llama Washington D.C., Distrito de Columbia, de Colón, porque fue inaugurada la Casa Blanca el 12 de octubre de 1792. Ahora, cambiando de tema, uno de sus libros se titula El escondite de los plagios. ¿Cree usted que se puede esconder un plagio? Bueno, curiosamente, ese libro va a aparecer en... Ya está, creo que lo ha puesto la editorial en Amazon, pero todavía yo solamente recibí la prueba. Y obviamente es un juego un tanto sarcástico de la idea de plagio, porque en realidad, en cierto sentido, todos escribimos sobre la misma cosa. Como dice, la literatura o los poemas van del amor a la muerte. Y entonces, en ese sentido, repetimos ese asunto. Y no sé, no tiene usted ahí el libro, pero es interesante el prólogo del libro, donde cito a varios poetas que tienen frases geniales sobre este tema, ¿no? Y se ha dicho que grandes personas, que incluso, digamos, yo menciono, de los grandes literatos, pues tienen plagios, pero es plagio entre comillas. Cada uno tiene su versión de los mismos hechos. No sé si lo voy a poder encontrar en este momento, pero creo que eso es lo interesante. Si me da un momentito, voy a traer aquí. Creo que tengo una versión que escribí, que espero que pueda compartir, porque ese prólogo creo que es muy interesante. A ver, ahí está. Entonces, no lo voy a leer todo porque es muy largo, pero... Si la vida es un préstamo en la concepción del barbudo de Manhattan, Walt Whitman, ¿qué más se puede pedir? En todo caso, verse o ver a otros en el espejo de los textos ajenos o tuyos. Frente a la posibilidad de falsificar o reproducir creativamente, como lo hizo el fantástico borgiano del cuento Pierre Menard, autor del Quijote, y tener que irme a la residencia infernal del Octavio Círculo, junto con otros confabuladores, falsificadores y ladrones, pretendo perseguir el arte mentiroso de poeta, me pregunto, ¿dónde se quedó la teoría aristotélica de la mímesis, la imitación, que podría colindar aquí con el despectivo nombre, palabra, plagio? Aunque se defina como representación simulada con cierto distanciamiento, memoria, experiencia y deseo.
de la controversia, posible indignación, acusación y contienda, podríamos refugiarnos al llevarlo a cabo o al haberlo sufrido en el consuelo borgiano de que acaso sea cierto de que el plagio es la forma más sincera de la admiración. Y en referencia a este poemario, me apropio de la frase del ingenioso Enrique Lin, que cito literalmente y entre comillas, cito: si las páginas de este libro permiten algún verso feliz, perdónenme el lector la descortesía de haberlo usurpado yo previamente. El plagio es un recurso de vida, se encuentra según los críticos en Cervantes, Shakespeare, más recientemente en Camilo José Cela, Carlos Fuentes, José Saramago, entre muchos otros. Su uso y abuso consagrado merecen nuestra consideración, y cantar increíblemente en coro que toda literatura es un plagio, como en la apologética de Borges cuando repite las palabras de Mary Shelley, quien afirmaba en 1821 que, cito, todos los poemas del pasado, del presente y del porvenir son episodios o fragmentos de un solo poema infinito, erigido por todos los poetas del orbe. Bueno, esa es la breve introducción a este poemario que se llama así, El escondite de los plagios. Muy bien, Luis Alberto, muchas gracias por la explicación. Y bueno, cuéntenos ahora cuáles son sus futuros proyectos. Bueno, en este momento, precisamente en tu país, en Lima, se está publicando un libro de ensayos que se titula César Vallejo, Genio entre los genios. Me honra, y lo digo continuamente, el haber sido nominado y elegido como hijo adoptivo de la ciudad natalicia de César Vallejo. Así que ese libro aparecerá en las próximas, yo calculo, 2-3 meses. Y luego también, entre los programas de ahora, actualmente hay varios libros que han aparecido, así que tenemos una serie de presentaciones a través de Zoom. De hecho, mañana vamos a presentar la segunda presentación de la antología 2020 de 8 poetas hispanoamericanos que se publicó en New York Poetry Press, y mañana estaremos con Orlando Rosardi, representante del cuerpo cubano-americano, y Lucha Corpi del cuerpo mexicano-americano. Y así, hay proyectos de este tipo. Lamentablemente, con el tema de la pandemia no nos permite hacer actos presenciales, e incluso pasado mañana también se va a iniciar un festival poético en Miami, en donde se va a entregar el premio que lleva mi nombre para poetas hispanoamericanos que escriben en inglés. Y bueno, una semana tras otra tiene estos tipos de proyectos que lamentablemente son así, digitales, pero felizmente podemos vernos unos a otros, y esto queda pues para el futuro. Como dijo un poeta, yo me muero, pero quedarán los poemas. Y si el público televidente desea adquirir su obra, ¿cómo lo pueden hacer? Lo mejor es adquirirla a través de Amazon. Realmente allí están la mayoría de los libros. Algunos, digamos, con más suerte que otros, porque algunos se han agotado ya. Pero todos estos libros de que hemos hablado hoy, el Todos Somos Whitman, la antología En el Jardín de los Vientos, el tema este de Estados Unidos Hispano, y estos últimos, como ser la antología que acaba de aparecer hace un año de los poetas laureados estadounidenses, que es una traducción en español. Todos esos están disponibles en Amazon, así que yo creo que es el modo más fácil de conseguirlos. Ahora, para terminar, digamos, y cerrar la entrevista con broche de oro, quisiéramos que nos explique usted en pocas palabras a los televidentes por qué Estados Unidos es hispano. Bueno, Estados Unidos es hispano porque es interesante saber que los hispanos han estado en Estados Unidos del año 1513. O sea,
casi un siglo antes de que viniesen pues, los peregrinos. Y no solamente han estado, sino que crearon, por supuesto, diferentes ciudades, comunidades, pueblos. De hecho, hay tantas cosas que son primicias hispanas en los estados, de los Estados Unidos, porque esto es nuestro país. Por ejemplo, la primera ciudad de los Estados Unidos es una ciudad hispana, San Agustín, de la Florida, creada en 1561, creo, 67, no recuerdo ahora bien. Pero, y así como es, hay muchísimos casos en que la primera boda europea, digamos, fue hispana. La celebración del Día de Acción de Gracias primero fue hispano. Muchísimas cosas así. De hecho, muchos estados eran hispanos o de España o de México, mucho después de la independencia de 1776. Muchos de esos estados fueron 1848, Arizona, Texas, California, eran hispano o mexicanos. La otra cosa que yo creo que nos enorgullece como estadounidenses y como hispanos es el hecho de que somos el país hispanoparlante más grande del mundo después de México. O sea, somos el segundo país hispanoparlante después de México. Y eso es tremendo. O sea, alrededor del 51 o 55 millones de hispanoparlantes en este país. El español es el segundo idioma más estudiado en los Estados Unidos luego del inglés. Y a mí me llena de orgullo, conté antes el hecho de que trabajé en la Casa Blanca en el año 1968, en el primer año del gobierno de Nixon, y cuando yo caminaba en la Casa Blanca, joven y qué sé yo, venían algunos de los empleados de la Casa Blanca y me decían, Luis, usted tiene que hablar en inglés. Y yo le decía, pero estoy hablando con ustedes en inglés. Pero más vale que ustedes aprendan español. Y lo curioso del caso es cuando hace unos años lo veía a ellos, ya señores de 85 años, se acercaban a mí y me decían, Luis, ¿cuánta razón tenías? Tendríamos que haber aprendido en español. Y yo le decía, ¿por qué? Y dice, porque ahora el que viene a cortar la grama es José, y si le hablamos en español es totalmente diferente. O María, que viene a limpiar la casa. O ahora hay muchas señales en todos lados en español, y a mí me gusta la comida mexicana, y si sea decirlo en español es mejor. Bueno, bienvenido a nuestro país hispanoparlante, que es Estados Unidos Hispano. Muchas gracias, don Luis Alberto, por la cátedra que nos ha dado aquí en Abecedario Cultural. Estamos muy orgullosos de su labor dentro de la Casa Blanca y en general dentro de todo lo que es la literatura hispana en los Estados Unidos. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy aquí en Abecedario Cultural. No sé si usted, don Luis Alberto, quisiera despedirse de nuestros televidentes. Sí, con sumo gusto me quiero despedir de todos, agradecerles por este espacio, agradecer a lo que está atrás tuyo, esa Biblioteca del Congreso que me permitió organizar los dos primeros congresos de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Y uno tenía por tema la diversidad, la unidad en la diversidad, la presencia, la cultura, la historia hispana en los Estados Unidos. Y el segundo era el poder del español en los Estados Unidos, porque contribuimos grandemente al progreso de nuestro país. Muchísimas gracias y adelante. Las gracias a usted, don Luis Alberto. Y amigos, esto ha sido todo por hoy en este episodio de Abecedario Cultural. Espero que lo hayan disfrutado. Y como siempre, nos despedimos con un saludos a todos.